CGLU es la Organización Mundial de Municipios. Es, por lo tanto, la expresión política del municipalismo a escala global y la importancia de CGLU está en que tiene capacidad de interlocución directa con Naciones Unidas. En el Consejo Mundial de Beijing en el 2005, CGLU reconoce el Foro de Autoridades Locales como Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa. La Comisión tiene tres objetivos fundamentales. El primero son las políticas de inclusión social en sí mismas, es decir, que los gobiernos locales sitúen las políticas de inclusión social en el centro de sus prioridades políticas. En segundo lugar, la democracia participativa, es decir, que la forma de articular esas políticas de inclusión social sea a partir de la participación, del diálogo, de la confluencia, de la generación de complicidades con los movimientos sociales y los tejidos sociales. Eso es muy importante para nosotros porque venimos del foro social y porque estamos convencidos que inclusión social debe ir siempre conectado a profundizar la democracia participativa. Y en tercer lugar, los derechos humanos, es decir, las políticas sociales desde una perspectiva de reconocimiento de derechos sociales de ciudadanía. El mínimo denominador común de estas reflexiones tiene que ser el aceptar y el concebir y el aplicar que la participación ciudadana es un elemento importantísimo para mejorar y profundizar en lo que es la democracia. Cuanta más participación ciudadana, mejor será, mayor calidad tendrá la democracia. No hay democracia si no hay participación ciudadana. La finalidad de los procesos de democracia participativa acaben resultando redundando en una extensión de los derechos políticos que se puedan medir, por una parte, por la extensión de la participación a colectivos que habitualmente no se articulan desde la perspectiva de una ciudadanía activa, y también, en última instancia, los derechos estrictamente políticos que se derivan del voto. La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville est un acte d'engagement d'un grand nombre de villes, pour la plupart européennes, qui, suite à une première rencontre à Barcelone, se sont engagées dans un processus garantissant des droits pour tous les citoyens de leur ville, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, et sur des thématiques qui vont du droit au logement, droit à la formation, droit à l'éducation, droit à la culture. Ces villes s'engagent donc à mener des politiques qui visent à ce que ces droits ne soient plus des droits virtuels, mais des droits réels. C'est une charte, donc c'est un engagement moral des villes, et c'est un agenda, c'est-à-dire que les villes ne feront pas seulement une déclaration sur les droits de l'homme, mais elles feront aussi en sorte de mettre en place un plan d'action. Il y aura un droit à énoncer, des actions qui en découlent, un temps pour mettre en œuvre les actions qui ont été décidées et une évaluation de ces actions. Alors le processus d'élaboration de cette charte, et c'est ça qui était intéressant effectivement, c'est que c'est un processus participatif. Un document con el que podremos interlocutar con Naciones Unidas, con el PNUD, con la OMS, con el conjunto de agencias de Naciones Unidas, como una posición que el municipalismo global tiene en relación a la dimensión social de la globalización. Las ideas fundamentales de nuestro documento político son también tres. Por un lado, la necesidad de considerar a las ciudades como espacios fundamentales para la inclusión social. Nosotros consideramos que hay muchos elementos para construir condiciones de bienestar y de inclusión social donde las ciudades son absolutamente imprescindibles. Los sectores más vulnerables de población, los grupos en riesgo de exclusión social, necesitan de políticas de prevención de factores de exclusión, de políticas de atención, de políticas de generación de itinerarios de inclusión social que deben impulsarse sobre todo desde el ámbito local. En segundo lugar, esas políticas se deben generar a partir del diálogo y de la participación ciudadana.
tercer lugar, son políticas que deben tener en cuenta el valor del reconocimiento de las diferencias y de la diversidad. Il est très important d'articuler les citoyens avec les autorités locales parce que si on veut changer le monde, si on veut transformer le monde, il faut qu'on puisse le faire avec les citoyens. Les questions de démocratie sont aujourd'hui, c'est une question planétaire et elle se joue dans les villes. On a tendance à dire que notre monde est possible et que ça se joue dans les villes. Donc l'important, c'est de pouvoir travailler avec les citoyens, les autorités locales, mais aussi dans les citoyens, toutes les parties en présence, associations, syndicats, services publics, pour pouvoir avoir des réponses communes, des réponses politiques communes pour créer du neuf. Le message politique est fondamental. Y es que estamos en el marco de una globalización profundamente injusta desde el punto de vista social y que, por lo tanto, es del todo imprescindible ir hacia una nueva lógica de globalización con una profunda dimensión social. Y eso es imposible sin las ciudades y es imposible sin un diálogo importante, relevante entre las ciudades y los movimientos sociales. Y yo pienso que es de la responsabilidad de la CGLU, de la responsabilité de notre commission, inclusion sociale et démocratie participative, pour convaincre toutes les villes du monde entier de fonder des politiques sur l'inclusion sociale, sur le vivre ensemble, et non pas sur l'exclusion et la ségrégation. A mí me gustaría saber qué expectativas tenéis en esta Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa y qué es lo que podéis aportar en concreto en el futuro de esta comisión. Transferir nuestra experiencia en temas de inclusión social. Tirer profit de la experiencia de otras colectividades que tienen problemas no exactamente pareils aux nôtres, pero similares aux nôtres. Es la mise en réseau de prácticas de inclusión social, de démocratie participative, d'échanger des expériences, d'apporter nos propres expériences dans ce débat et faire en sorte que cette mise en réseau puisse influencer les pratiques locales au plan mondial pour un monde plus juste, plus solidaire, plus inclusif et plus démocratique. Et d'alguna forma, lo que ahí se cueza, lo que ahí se elabore, de alguna forma puede ayudarnos a reforzar cosas que estamos haciendo en nuestra ciudad o a legitimar incluso planteamientos, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos de este trabajo en CGLU. Sea un foro en que los municipios, en que los territorios puedan tener una palabra para, en relación a la inclusión social, pueda ser un foro de troca de experiencias de diversos municipios, con experiencias diferentes, con certeza, pero que sean después una más-valía y que sean después a CGLU o porta-voz dessas experiencias a nivel mundial.